Trabajando juntos por Santa Fe. Consejo de todos. Consejo de la ciudad. Imprenta Macaño. Siempre su mejor inversión. Imprenta Macaño. La Rioja 2753. Santa Fe. Este es el último bloque. Usted se va a hacer los ratones. La charla que vamos a tener con Clola Corte, la dueña del programa Malintencionada. Después usted me va a decir si es verdad que es malintencionada. ¿Cómo está, Clola Corte? Hola, buenas noches. Feliz de estar acá. Gracias, Oscar, por tu invitación. Y no, no tan malintencionada como ¿no? muchos creen. No, no, no. No, más no, que no malintencionada, tanto. Es una intención de como erotizar, digamos, ¿no? El discurso. Ponele, es como hacer sentir un poquito más viva a la gente de lo que se siente. ¿Sí? Sí, en algún punto, porque en realidad malintencionada suena feo, pero es doble intención. Suena lindo, a mí me llamó la atención. Bueno, a usted. Pero no, en realidad es como una doble intención, pero doble intencionada, quedaba feo. Dije, malintencionadas en radio. ¿Y por qué puse malintencionadas? Porque en realidad hablo de la mujer en general. Yo soy sola en el programa, pero hablo de la mujer en general. Así es. Que por ahí, en realidad, no somos tan ángeles caídos del cielo como ustedes. ¿Nosotros somos ángeles? No, jamás. Ah. No, o sea, nos emparejamos bastante en muchas cosas. Creo que pasa por ahí. ¿Y qué me decís de lo que yo te estaba manifestando de los ratones? A ver, porque en la radio hay un poco más de misterio en la radio que en la televisión. Desconozco ¿Sí? del tema, pero en realidad... Pero en yo he visto algunos que entran en el Facebook... Cuando y pone cosas lindas. Ponen cosas, poesía. Porque me encanta escribir. Me encanta escribir. Y obviamente son mis oyentes. Sí, y uno, por respeto y por cortesía, tiene que algunas veces contestar. Debo confesar que algunas veces he tenido que borrar ciertos comentarios porque la idea del programa es un poco con doble sentido y todo. ¿No? Pero la idea es que no caigan lo vulgar. Eso. Y creo que lo estoy logrando porque todo el mundo me lo dice. Y es un programa diferente que nadie se animó a hablar, porque en radio, ¿quién habla de 8 a 10 de la noche de adicciones, de sexo, de fantasías, de familias ensambladas, de un montón de temas que por ahí se hablan como de pasadita? Y la idea es que en cada programa, cada miércoles, desarrollar un tema. Obviamente previo estudio, porque visito todos los sitios habidos y por haber para informarme. De pronto y tampoco caer en la pavada, ¿no? Porque la idea es que sea serio, malintencionadamente serio. Bueno, no, es importante porque es un logro, creo, eso, conseguir que se pueda evitar, digamos, la grosería, nosotros acá también a veces hablamos de algunos temas que realmente al programa le interesan, como hablamos de sexualidad, de las relaciones de pareja. Ahora, pero estamos hablando de malintencionadas ahora. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es vos, Clola Corte, lo que piensa del amor, del erotismo, de la relación de pareja? ¿Hasta dónde? Yo creo que todo tiene que ir unido en algún punto. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que habla de sexo, o de erotismo, o de amor, y como que separa todo. Yo, digamos, apunto también a muchos matrimonios. De hecho, tengo un matrimonio muy seguidor, así que Nancy sabe de quién hablo. Que está muy bueno porque hay veces que se termina la pasión en la pareja, se terminan las ganas, o por la rutina, o por lo que fuere. Y la idea es decir, bueno, deja un poquito de lado la rutina, aunque sea elegí un día a la semana. Diferente, no tiene que ser sábado, como todos eligen el día sábado para estar en pareja y tranquilos, cualquier día. Y que no esto sirva. Y no esperar las vacaciones, como hablaba en el programa anterior con la sexóloga, es decir, esperar las vacaciones para liberarse. Me parece que eso está en cada uno.
En la comunicación que tengan como pareja. Y del amor, obviamente, pienso lo mejor. En ese sentido, por ahí todo el mundo piensa, uy, es muy superficial todo. Yo creo que el amor es la base de todo. El amor es mucho más profundo. Pero bueno, el deseo, bueno, es un conjunto. Pero si es con amor, claro, hacerlo con amor lo disfrutás doble. Y si no hay amor, bueno. Se hace lo que se puede. Avanzamos con lo que se puede, digamos, ¿no? Como decía mi padre, se hace lo que se puede, lo que no, se compra hecho. Sí, era un dicho. Mi padre lo decía siempre. Bueno, ¿y cómo ves el erotismo en el santafesino medio? Yo creo que la gente está, por lo que veo de afuera, muy estructurada. Así es. Entonces, como que de pronto, que vos hables de temas tabúes, que aún lo son, como hablar de las fantasías, del sexo, del erotismo, de un montón de cosas, siento que la gente no se anima a decir la palabra erotismo. ¡Uy, qué horror! Yo creo que el erotismo está en cada uno. Que hay gente que lo puede usar para tal cosa o no, pero de pronto... Es importante en el sentido de cómo uno se siente, porque convengamos que si las mujeres sabemos que despertamos a nuestra pareja, el caso que la tengamos, cierto deseo es muy bueno para la mujer y para el hombre. Pero también el hombre no tiene que olvidarse de eso. Y como decías vos antes, la gente es como que se asusta, ve una palabra que le da como miedo. Yo creo que estamos vivos hoy. Son los propios temores de cada uno. De cada uno, ¿no? O depende de la vida que haya tenido aquí para atrás. Sí. Convengamos que estamos en una sociedad que no la mayoría, pero gran parte ya está divorciado y a lo mejor en parejas nuevas o segundas o terceras o las que fueres. Claro, sí, vos sabrás. Pero bueno, no, más que nada es que de pronto la gente debe soltarse un poco más y hablarlo como algo, un hecho natural. Yo creo que debe tenerle más miedo que muchas veces ha dicho a palabras como que un chico se muera de hambre, desnutrido. Eso es mucho más grave que hablar de la palabra erotismo. ¿Entendés? Así me parece que pasa por ahí. Pasa por aceptar que es parte nuestra. Y aparte, aceptar que es parte de la pareja también. Es decir, esa ida y vuelta que es imprescindible para poder mantener por un tiempo, ¿no? Es decir, para toda la vida. La vida, yo creo que pero, no existe. Pero algunos lo consiguen, pero cediendo mucho. Yo creo que bueno, siempre hay que ceder. Cada uno, cuando llega a su momento final, sabrá decir si, bueno, si pero, hizo todo lo que quería. Pero está bueno, pero como te decía, aparte, ¿cuál es la limitación de cada uno? Obviamente, también. Pero partiendo desde el amor, porque cuando se termina la pasión, siempre queda el cariño, el amor en los últimos años. Entonces siempre digo, estamos vivos, hoy estamos bien, estamos sanos. Entonces, ¿cómo no disfrutar el momento y el día a día si la vida te está dando esa posibilidad? Así es. Me parece que es más que importante, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo sería, a ver, tu pareja ideal? Mi pareja ideal, uy, pero no sé si me atrevería a contarlo. Porque... ¿Algunas? No. Vos decís que van a aparecer mucho con un Facebook. ¿Pero qué van a aparecer? ¿Decirte yo soy así como vos querés? No aparece nadie. Creo que en la vida de cada uno aparece quien tiene que aparecer, punto. El que aparece por... de casualidad o como ave de paso es porque no sirve para mí. Yo creo que en realidad es no hay nada inespecial. Y viste que por ahí hay mujeres que dicen, me gustan los morochos, los rubios, los atléticos. No, yo creo que no tengo un estereotipo. Simplemente que el hombre sea caballero, que tenga mucho respeto y por sobre todas las cosas que me haga sentir única. No pido más. Es un poquito mucho. No es nada, digamos. No, con tan ¿Hay poco. ¿Hay alguno ahí atrás de cámara? Pase, por favor. Acercar una poco. Silla. No, con tan poco. El hombre tiene que prestar un poco más de atención, más que nada el hombre, en las necesidades de la mujer. Si bien nosotras debemos también prestar atención a ustedes, pero el hombre debe prestar un poquito más atención a la mujer en el sentido de que de lo que la mujer necesita, que aunque ustedes no crean, con tan poco somos felices o nos mantienen contentas, como dicen vulgarmente, que ya está. ¿Te parece que es solo así? Hablo por mí. Es un juego, digamos, a veces, ¿no? Pero es importante el tema de enamorarse. Yo creo que es un tema... Es fantástico. El mejor estado. Es fundamental el estado mejor. Y yo creo que eso encierra muchas cosas. Pero para llegar a enamorarse tiene que llegar... muchos elementos. A veces uno Seguro. Necesita, como decís vos,
cariño, porque en determinado momento necesita cariño, pero a veces es un combo. Es un combo. Importante. Que no es fácil de lograr, pero por eso siempre en el programa también hablo de las coincidencias. Es muy difícil coincidir una persona con otra. Porque generalmente el que se enamora, uno se enamora y el otro no. Es muy difícil que los dos se enamoren al mismo tiempo. Al mismo tiempo y con la misma intensidad. O ponele que no midamos intensidad, pero digamos, querer ir hacia el mismo lugar. A eso más que nada. Digo, coincidir en lo que uno quiere y en lo que uno puede llegar a lograr con esa persona. Me parece que eso es la base. Porque si los dos van hacia el mismo lugar, ya gran parte está hecha. Bueno, te hago la última pregunta. A ver. A ver, ¿en qué consisten tus poemas? Mis poemas, más que nada, yo tengo una imaginación más allá de todo, creo. Que me ayuda un poco a escribir, que me encanta escribir. De hecho, de chiquita lo hacía. Y escondía en un cuadernito porque me da vergüenza, mi mamá se estará enterando ahora, que me da vergüenza cuando escribía poemas a lo mejor de una flor. Que si yo lo tenía 10, 11 años. Entonces me avergonzaba. Pero bueno, llego a esta etapa de mi vida que no me avergüenza expresarlo. O sea, escribo mucho sobre el amor, pero también escribo mucho sobre lo erótico y las sensaciones, por sobre todo. Lo que significan cuando dos personas se sienten que están enamoradas, la simplicidad de un beso. Entonces me encanta escribir sobre eso, sobre las sensaciones que uno percibe o que puede llegar a vivir. ¿Estás haciendo el programa que te gusta? Amo este programa. Creo que en realidad soy decoradora de interiores, trabajo en una empresa familiar de años, pero es como que llega el miércoles y estoy esperando, y puedo tener miles de problemas. Quien no los tiene, miente, porque la vida no es color de rosa para nadie, convengamos. Todos los tenemos a los problemas, pero es como que llega el miércoles, tengo el micrófono y me olvidé. Y quedé en la burbuja ahí y adoré, me encanta. Me encanta, aparte, la gente se pone contenta y es un ida y vuelta con los comentarios y con, viste, por ahí, propones un tema, una consigna y por ahí pasa que vos decís, no se van a enganchar. Y siempre se enganchan, está muy bueno. Está muy bueno. Lo estamos poniendo en el Zócalo, pero decilo antes de cortar, ¿qué días, qué FM es la que estás? No se tienen que olvidar, 91.9 Radio de Noticias, Malintencionadas en Radio de 20 a 22. Con Clo La Corte. Nada menos. Oh, ¿ella sola? No se vaya a hacer los ratones con Clo. Jamás, por favor. No, conmigo no. Con el programa, con las fotos, que son muy cuidadas, dijeron las modelos, ¿viste? Muy cuidadas, bueno. Ah, sí, las fotos que pero que son cuidadas al Face. Son están maravillosas. Muy artísticas. Espectaculares. Sí, artísticas y muy eróticas. Y la idea es que no sea vulgar, porque esa es la idea del programa y por suerte hace ya bastante tiempo, casi un año, y creo que lo logré. Bueno, te felicito. No, gracias Oscar por invitarme, bueno, de corazón. Gracias a vos. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos lo ciego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Llegaste un día cualquiera a mi pequeño mundo, así sencillamente como llega el amor. En una mano un viejo juguete regalado, en la otra un gastado cajón de ilustrador. En una mano un viejo juguete regalado, en la otra un gastado cajón de ilustrador. Asomaste tu risa por la puerta entreabierta y fue como si entrara un rayito de sol. Y todos te quisimos desde el primer momento, porque eras el verdugo de nuestro mal humor. Y todos te quisimos desde el primer momento, porque eras el verdugo de nuestro mal humor. Tu carita redonda, tus ojitos traviesos, tus manos siempre sucias,
con pomada marrón, tu gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Tenías 11 años y nunca habías jugado, porque desde pequeño ya eras trabajador. Saliste a los inviernos para ganar la vida, y el frío de la muerte ganó tu corazón. Saliste a los inviernos para ganar la vida, y el frío de la muerte ganó tu corazón. Tu carita redonda, tus ojitos traviesos, manos siempre sucias, con pomada marrón, tu gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Tu gorrito de lana, tu saco exagerado, eran más que un poema, eran una canción. Gorrioncito en los brazos de Dios, con tus cepillitos, niñito lustrador.